Gracias, presidente. Brevemente, imos apoiar o resto de emendas da oposición que se mantiveron vivas para este debate e, obviamente, non imos entorpecer que se vote esa posible transacción de ser así con esa emenda que quedaba pendiente. Fomentar o traballo que faga, nese caso, o Executivo. E, sen embargo, como xa dixen na intervención, non está asegurado, a pesar de que si se incluiu esa emenda, esa transacción, para a creación do plan de impulso, que se vaya a facer nada por parte do Goberno. Non há chalos, foi o mesmo argumento que se utilizou pues, tamén na Comisión. Pero, claro, é bastante chamativo que se permita ou que se impulse modificacións de distintas leis, falábamos antes do tema da Lei de Servizos Sociais, para calquer tipo de cousa, para aspectos moi variopintos, e agora nesta, precisamente, o argumento para non introducir, pois digamos, ou concretar o tipo de instrumentos financieros, sexa precisamente que non se podan dar modificando as leis. Sabe perfectamente que se poderían modificar para introducilos ou mesmo facelo nun decreto. E tampouco entendo, como xa dixen na intervención anterior, por que, a pesar de que se di na ponencia que o carácter dos instrumentos financieros dos que fala a lei son públicos, non se quere asumir a emenda que pide precisamente clarificar ese aspecto. Por lo tanto, quedamos como estábamos, instrumentos, supomos que financieros privados incluso, non o sabemos, e tampouco se atenden os que teñen máis relación co que podería ser economía social, o dixen na anterior intervención, por poñer un exemplo, as cooperativas de crédito. Pero, ademais, volto a reiterar os mesmos argumentos relativo á presencia sindical, non vou repetilo, o seguimento que preciso das entidades, porque cando, cando se implica algún tipo de axuda social o responsable facer un seguimento da utilidade desa axuda social, sabemos que as cooperativas pechan pois, en torno a 2 anos, 3 anos da súa apertura, axudas non materiais, non só as económicas, e obviamente pois esa introducción desa modificación da Lei de Servizos Sociais que xa dixemos nos parece legislativamente unha técnica moi pouco afortunada e ademais non estamos de acordo co ausencia de debate sobre ese aspecto que modifica sustancialmente os trámites ou ao acceso que teñen algunhas entidades a xestionar según que servizos de carácter social. Xa se dixeron aquí múltiples aspectos da posible liberalización dese mercado e que ademais debatiremos na vindeira ponencia da modificación da Lei de Servizos Sociais que tende ademais a abrir o mercado ás empresas privadas en troques de estar a fomentar que os servizos sociais volten a xestionarse dende os servizos públicos. A verdade é que decía vostede tamén que non era necesario, pois, digamos, concretar algunhas os aspectos, como xa dixen antes, dos instrumentos financieros e que non era necesario tampouco incrementar os recursos referente, en este caso, ao Consello de Economía Social e tampouco se definen, como xa dixen, os recursos que hai para
en Seral para ese plan. Y, por lo tanto, a mí me gustaría saber si usted di que o que hay que hacer es utilizar los recursos actuales o disponibles, cuáles van a ser esos recursos y que vaya a estar a disposición de las entidades de carácter social para poner en marcha ese plan. Y ya finalmente, y para rematar, yo creo que nos reiteramos un poco pues digamos, los argumentos dados en el debate también del primero pleno, cuando decíamos que la competitividad no era, no podía ser o base de economía, a base de economía social. Evidentemente, las entidades de economía social tienen que ser útiles y tienen que tener una continuidad, tienen que ser, digamos, capaces de estar en el mercado, pero eso no puede ser a base. Yo no creo en ese capitalismo de rostro humano que usted debió definir aquí. Yo creo en otro tipo de sociedades y no se entendíamos precisamente que, digamos, las entidades o economía social debe ser herramienta para ese camino que la sociedad socialista, no para un supuesto capitalismo de rostro humano. Nos reiteramos en que ese rostro humano no es posible, y menos cuando además tenemos el resto de medidas económicas que acompañan pues a la economía en Seral, no nuestro país, incluidas las que se fijen referencia, por ejemplo, a cómo está o mercado laboral. Esto no vaya a poner, no vaya a solventar absolutamente nada en este aspecto relativo al mercado laboral, y obviamente tampoco vais a hacer que se democratice a economía y a toma de decisiones. Por lo tanto, entendiendo que no se aceptó ninguna de las enmiendas que este grupo mantuvo vivas, hemos manifestado nuestro voto en contra. Gracias, señora Soya.